bendigo en nombre de todos. Sabemos que estáis muy cansados, vosotros, los padres que os acompañan, pero que vais a hacer el trabajo también como siempre. Sabéis, porque Dios os ha dado esa capacidad de leer el alma de todos vosotros. Sabéis por qué. Aunque algunos nos dejará tu voz, pero bueno, alguna otra cosilla aparte de tu voz, mira, de tu voz, pero bueno, Barbón, que tengo de Barbón. Bien, pues, os recibo otra vez en nombre de la parroquia a todos vosotros y paso el. Sed bienvenidos a Quintero. Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, nos alegra mucho que un año más estén entre nosotros. Sabemos que han hecho un viaje muy largo, sabemos que están muy cansados, sabemos que tienen una larga noche de trabajo por delante, así que seré muy breve. Lo primero que quiero decirles, majestades, es que estoy plenamente convencido de que todos los niños de Quintero han sido muy buenos. Bastante buenos. Y merecen sus regalos. Algún disgustillo les han dado sus papás. Muy buenas noches, pueblo de Quintero. Especialmente a los niños y niñas. Por fin hemos llegado a nuestro destino. Por fin compartimos la magia de esta noche. Muchas gracias por llenar de sonrisas las calles de Quintero. Muchas gracias por recibirnos con tanta ilusión y entusiasmo. Gracias también a los mayores que habéis venido a esperarnos. Hemos visto desde nuestras carrozas que muchos lleváis a hombros a vuestros pequeños. Gracias, porque por experiencia sabemos que nadie se siente tan alto como un niño sobre los hombros de un ser querido en la noche de Reyes. Queridos niños y niñas, Melchor, Gaspar y yo hemos recibido y leído vuestras cartas. Que el cartel real nos hizo llegar. E intentaremos llevar hasta vuestras casas lo que nos habéis pedido. Pero también nosotros tenemos una petición. Como todos sabemos, corren tiempos muy difíciles y tenemos que valorar todo lo que tenemos. Por eso, os pedimos a todos los niños que ayudéis a vuestros padres y les agradezcáis todo lo que hacen por vosotros. Seamos solidarios con quienes más lo necesitan y estemos al lado de quienes están solos y sufren. Que Dios os bendiga y que la Virgen de la Valle San Raimundo os proteja a todos. Tras cada la noche, una voz clara anuncia la buena noticia. Ya, la Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que le ¿Por qué dices esto, mensajero de Dios? ¿Qué significan tus palabras que a nuestros corazones hacen saltar de alegría? Ha nacido en una cueva de Belén, el Mesías, el niño Dios, y os trae la salvación. No todos duermen en esta noche bendita. Sin saberlo, tres pastores y dos lavanderas acompañarán en esta vigilia nocturna a la Sagrada Familia. Están muy cerca. Y se oye la voz de uno de ellos acercándose al portal. ¡Qué agotado estoy! Todo el día trabajando. Ahora que es de noche, debo estar en la casa de las ovejas para que el mundo humano pueda ser conocido. ¡Qué injusta es la vida! No hay derecho, siempre igual. Razón tienes, pastor Domingo. Nosotras también estamos cansadas de las fatigas del día, pero algo nos dice que esta noche es especial. Encontraremos motivos para estar felices y agradecidos toda la vida. Gracias.
Queridos pastores y lavanderas, gracias por acompañarnos en esta noche de alegría y soledad. Este es mi hijo, el niño Dios. Jesús es su nombre. Levantará del trono a los verdaderos y a los poderosos. Perdonará a los de todos. Su herencia es el perdón que nos anuncia la paz y la vida eterna. Canta a Dios porque ha nacido, hecho hombre en este humilde portal.